Bueno, entonces arranquemos con los que están ahí y pues en el transcurso de la clase me imagino que se van a conectar en los primeros minutos, ¿no? Bautista no está, Cárdenas no está, Contreras tampoco está, García, solo está Paula García, falta García Juan Pablo, Garzón no está conectado todavía, Gómez no se ha conectado. No se conectó en la hora anterior. Medina no se ha conectado. Murcia. Murcia no se ha conectado aún. Ospina. A ver, Ospina no la ha colocado aquí la asistencia. Por eso reviso, ¿no? Para que no me quede faltando alguien ahí. No me equivocarme. Sánchez. Y Bigoya no se conectó en anterior. Pues bueno, entonces le colocamos falla a todos estos niños. Bueno, entonces, ah, bueno, acaba de llegar los final. Bueno, niño, entonces continuamos, entonces ahorita faltando 10 minutos, ¿cierto? Faltando 10 minutos sacamos la lista de qué autoevaluación. Recuerden que la lista de autoevaluación es una nota de responsabilidad, ¿no? O sea, le voy a poner un ejemplo. En geometría se entregaron tres guías, una evaluación y tres evaluaciones, ¿no? Entonces, si ustedes, o sea, independientemente si pasaron o no pasaron, o sea, mide responsabilidad. Entonces, si ustedes presentaron las tres guías y perdieron, pues para, digamos, para mí ese estudiante es responsable. O sea, se tomó la tarea de sentarse, hacer las guías, escanearlas y enviarlas. Sí, o sea, ese estudiante es juicioso. Es muy aparte que le haya ido bien o le haya ido mal, ¿no? Entonces, si usted entregó todas las guías, si usted hizo todas las evaluaciones, si usted asistió a clase, ¿cierto? Entonces, usted es un estudiante que merece un 5 de autoevaluación, ¿no? O sea, independientemente si pasó o perdió las guías, si pasó o perdió la evaluación, entonces usted, eso, de ahí tiene que radicar la nota de la evaluación. Bueno, ahora también el uniforme. Si usted es un estudiante, ah, bueno, ojo, pero si usted es un estudiante que usted ha fallado, ¿cierto? Pero es responsable informándole a la coordinación académica y a los directores de por qué falló, se me fue la luz, no me conecta el celular, se me dañó el celular, se me dañó el computador, tengo una cita médica, estoy enfermo, eso, o sea, eso también es ser responsable, informar por qué falló, ¿no? Entonces, si es un estudiante que siempre asiste, o bueno, o asiste y ha fallado, pero informa las excusas, ¿cierto? Entonces, también es un estudiante responsable, ¿no? Entonces, teniendo, y bueno, el porte del uniforme, ¿no? Eso también, pues eso es un poquito más reciente, pero si usted es un estudiante que siempre se conecta portando el uniforme correctamente, también se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, Garzón ingresa a la clase con Juan Pablo García. Bueno, entonces, bueno, aquí guardamos esto, minimizamos. Y continuamos con nuestra clase. Hola Danilo, saludo. Bueno, nuevamente acomodo aquí mi pantalla. Bueno, niña, entonces aquí dice, el litro y los múltiplos y sus múltiplos. ¿Ustedes se acuerdan? Si yo les cambio esto por una M. Si estamos hablando. Ay, venga, yo ya les activé a ustedes su audio. No lo activé. Hola, niños, prueben su micrófono. Hola, Hola, profe. Profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Listo. Hola, Medina y Cárdenas llegaron a la clase. Entonces, vamos a quitarle la falla a Medina y a Cárdenas.
Cárdenas y Medina. Listo, ya le quité la falla a Cárdenas y a Medina y ya están en la clase. Entonces, niños, ¿ustedes se acuerdan que una tabla que si tenía aquí metros y yo le coloco aquí al DAM, bueno, aquí el KM, ¿cómo se lee esta K con una M? ¿Cómo se leería esta parte, niños? Si a la K le ¿Kilómetros? Sí, muy bien. Entonces, si yo le coloco a la K, le coloco una M, se leería kilómetros. Por eso es. Listo. Y si yo a la H le coloco una M, ¿cómo se lee eso? ¿Hectómetros? Muy bien. Y si al DA le coloco una M. ¿Decámetros? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos del metro? O sea, ¿cuáles son los múltiplos de esa unidad? En este caso, la unidad es el metro. Entonces, sería kilómetro, hectómetro, decámetro. O sea, a la palabra kilo, hecto, deca, se le agrega la unidad metro, ¿cierto? Kilómetro, hectómetro, ¿cierto? Si miras a los prefijos, se llaman prefijos, se le agrega kilómetro, hectómetro. Siempre se le agrega la palabra metro, ¿cierto? Ahora, ¿y ocurrirá lo mismo con los submúltiplos? ¿Qué pasa si ahora cómo se leerían los submúltiplos? Submúltiplos Gómez, Gómez. Va a ingresar Gómez. Ahora, si le agregamos la palabra, la letra M a esta D, DM, así con la M, MM, ¿cómo se leerían cada uno de estos? ¿Cómo se leería? El DM sería decímetros, centímetros y milímetros. Listo, muy bien, Ospina. Pues así sería, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden decir? Sí, señor. Sí, Samuel, sí lo escuchamos. Listo. Entonces, ahí estaría eso, ¿cierto? Pero si ahora nos dicen que la unidad es el litro, ¿cierto? O sea, hagamos un ejercicio a ver si se saben. Si yo le quito la letra M a todos estos, ¿cómo se leería cada uno de esos sin la letra M? A ver si se lo saben. Entonces, ¿cómo se leería el primero sin la letra M? ¿Cómo se leería la K? ¿Cómo se leería la K solita, niña? ¿Kilo? ¿Kilos? Kilo. Exacto, muy bien. Solo se leería kilo. No, pero Gómez debe tener problemas de conexión. Bueno, kilo. Esta H, ¿cómo se leería? Directo. Le quitaré la falla. ¿A quién? ¿A quién? ¿Gómez? Ah, Contreras. Perdón. Estaba mirando a quién. Se me ha olvidado a quién había ingresado. Bueno, entonces estamos aquí leyéndolo sin la unidad, ¿cierto? Mire, a todas estas les quité la unidad. Si mira, no tienen unidad. Entonces, esta se leería como la H. Hecto. Más. Casi como Héctor, ¿cierto? Casi como Héctor. Esta de A, ¿cómo se leerían? De K. De K, nomás, sí. Y esta de solita. De sí. Muy bien, Mariana. Y esta. Senti. Y esta. Mili. Entonces, ahora es solo cuestión de que ustedes le agreguen la unidad que le sugieran, ¿no? En este caso nos están diciendo que vamos a hablar de las unidades de los múltiplos y los submúltiplos del litro. Entonces, ¿cómo se leería el primero? ¿Kilo? ¿Kilogramos? No, porque estamos hablando del litro. Entonces, a todos esos prefijos hay que agregarle ahora
la letra, la palabra litro, porque miren, litro, la abreviatura sería L, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se leería esta? ¿Kilo qué? Kilolitro. Ajá. ¿Cómo se leería HL? Hectolitro. Ah, hectolitro. ¿Y DAL? Decalitro. Ya, es lo mismo, solamente ahora agregándole litro. ¿Y ese de minúscula L? Decilitro. ¿Y cómo se leería la última dos? Esa CL y esta ML. Centilitro y mililitro. Exacto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes dónde, de cuál de todas estas es la que más escuchan? Mililitro. Ah, mililitro. ¿Dónde escuchan esa palabra mililitro? En gaseosas. Agua. Cosas, agua, en la jarra del jugo, ¿cierto? En la de la licuadora, en lo que estábamos hablando, ¿cierto? Pues por aquí Gabriela Bautista ingresa a la clase. ¿Cierto? Entonces, de eso se trata. Que existen múltiplos y sus múltiplos. Y ustedes hasta hoy se dieron cuenta que decían mililitro, ¿cierto? Y no se habían dado cuenta que ese tema ya lo habían visto, pero con metros, ¿cierto? Milímetros, ¿cierto? Eso lo habían visto antes, ¿no? Ustedes decían milímetros, ¿cierto? Pero ahora ustedes saben que también se van, digamos, uno de las unidades utilizadas sería el mililitro, ¿no? Que sería CML, ¿no? O entonces, voy a cerrar las que más se utilizan y las que escuchamos aquí en nuestro lenguaje común, ¿no? Lo que más escuchamos es la L, que sería el litro, y el ml, que sería el mililitro. Mililitro. ¿Qué son como las que más escuchamos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que son como las que más escuchamos en el diario vivir, en la vida? Porque sí, señor. Eso es como lo más escuchado. Nosotros nunca vamos a la tienda y miramos una bolsa de agua que diga 2 decalitros, ¿cierto? Nunca hemos visto eso, ¿no? O no sé, un tarro grandote que diga 1 hectolitro, ¿no? Tampoco, ¿no? Generalmente no lo escuchamos, siempre manejan litros y mililitros. Otras medidas más grandes, ¿cierto? Pues que digamos uno mira es el galón, ¿no? Galón, ¿cierto? Galón de agua, no sé, o sea, o no sé si de pronto tengan alguna que quieran compartir, que hayan escuchado por ahí, ¿no? O sea, son otras medidas como aparte que de pronto uno escucha cuando se refieren a líquidos, ¿no? Bueno, entonces no se les olvide que así como, si esto fuera metros, cuando esto era metros, ¿cierto? Cuando esto era metros, ¿ustedes qué hacían? Multiplicaban y dividían por 10, ¿no? Pues ahora que es litros, también toca multiplicar y dividir por 10, ¿listo? O sea, si nos toca convertir una unidad pequeña a una grande, nos toca dividir. Si nos toca multiplicar, si nos toca convertir una unidad grande a una pequeña, nos toca multiplicar. O sea, si nos vamos a convertir una de la izquierda a una de la derecha, entonces nos toca multiplicar. Sí, siguiendo el orden de las flechas, ¿no? Si nos toca convertir una unidad pequeña a una grande, o sea, de derecha a izquierda, entonces nos toca dividir, ¿no? Asimismo se comporta esto, ¿no? O sea que, vean, entonces la unidad principal para medir la capacidad es el litro, no se le olvide que se simboliza con la letra L, ¿no? Y es lo que está aquí, miren. ¿Listo? Entonces, litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, kilolitro, ¿cierto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, niños? ¿O hasta ahí han entendido? Hasta ahí he entendido. Hasta ahí. Bien, listo. Entonces, miren, aquí dice, el contenido de las bebidas se indica en la botella para marcarla. Normalmente se usan litros, ¿cierto? Los litros, eso es lo más común, ¿cierto? Y aún así ustedes, pues, dependiendo, si una botella grande, pues utilizan litros. Si una botella pequeñita, ¿qué utilizan?
cuando ustedes van a comprar una gaseosa para todos, para darle a otras personas. ¿Medio litro? No, ustedes van a la tienda y compran una gaseosa grandota, ¿cierto? Y esa gaseosa indica solo litro, ¿cierto? Y cuando van a la tienda y quieren comprarse algo en una tienda, la gaseosa no, ustedes no van a pedir una de litro, o hay alguien aquí que otro solo. ¿Qué piden ustedes en la tienda? ¿Esta chiquitica vendrá medida en litros o en qué? Les pongo a traer la tabla. Si ustedes compran una gaseosa grande como para la familia, para un cumpleaños, para una torta, pues compran una que diga litros, ¿cierto? 2 litros, 3 litros, ¿cierto? Hasta donde yo sé, la más grande es 3 litros, ¿no? Y si no es para usted porque está en la, no sé, está en alguna tienda y se antojó una gaseosa, entonces es una gaseosa por usted solito, ¿no? Entonces, la gaseosa no va a decir litros, va a decir mililitros, ¿cierto? Porque es más pequeña, son cantidades más pequeñas que el litro. Bueno, entonces, eso es lo que dicen ahí, que pues tenga presente que en las bebidas se indica con la palabra litros, ¿no? Es lo más común, ¿no? Entonces, vean, en cambio, si van a hablar de un camión cisterna, ¿cuál será ese camión cisterna? ¿Sí saben qué es un camión cisterna? ¿Lo buscamos en internet o alguien sabe? No sé. Como los que tienen el cemento y eso. Listo, entonces vamos a buscarlo a ver. Camión cisterna. ¿Será que lo hemos visto en la calle por ahí? Uy, ¿qué es eso? Bueno, pues obviamente lo que salió una vez fue los noticieros, ¿no? Pero entonces los camiones cisternas son los conocidos camiones que carro tanques, ¿no? Una vez, como siempre, sale de una vez las noticias de accidentes. Pero entonces lo que ustedes miran por ahí son los camiones, le dicen carro tanques, aquí más conocidos como carro tanques. No sé si lo han escuchado, ¿no? Aquí es más común escucharlo como carro tanque, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Ahora sí entendieron cuál es el camión cisterna? Que mencionan en el libro, ¿no, niños? O sea, ese camión que sí. Es destinado para qué. Por ejemplo, hace como el año pasado que hubo muchos problemas en el acueducto, ¿cierto? Era muy común mirar este camión en los barrios, ¿no? Que estaban dispensando a las personas mandarle agua, ¿no? En los hoteles llegaban a cada rato los, ¿sí? Más que todo, pues como en los hoteles era la prioridad porque son lugares en donde hay personas, ¿no? Que están pagando por un servicio. Entonces, los hoteles, lo que yo entendía era que ellos compraban una tanqueada de ese estilo, ¿no? De un carro de esos. Entonces, un carro de esos puede llevar 1000 litros, ¿sí? O sea, 1000 botellas de gaseosa, ¿sí? O 1000 botellas de agua de 1 litro, ¿no? Pues eso le cabe a un camión de esos, ¿no? Entonces tiene una capacidad de 1 kilolitro. Ah, bueno, pero es que nosotros todos los días no hablamos de carro tanque, ¿cierto? Entonces por eso no escuchamos muy común esta unidad, ¿no? El kilolitro, ¿no? Pero entonces dice que 1 kilolitro tiene 1000 litros, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Es como si le dijeran aquí, esta de pronto se la pueden saber, ¿no? Por simplemente que uno sí la utiliza todos los días. Si nosotros estuviéramos aquí hablando de gramos, esto sería kilogramo, hectogramo, ¿cierto? Decagramo, decigramo, centigramo, miligramo, ¿cierto? Aquí las más escuchadas son ¿cuáles? En el caso de los gramos es muy común escuchar el kilogramo, ¿cierto? Sí. También el gramo.
y también el miligramo. El miligramo. ¿Cierto? O sea, eso sí es común, ¿cierto? O sea, en cada unidad, pues, se va ajustando, pues, al comercio, a todo eso, se va ajustando las unidades que más se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en gramos sí es común escuchar el kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? ¿Alguien se lo sabe? Un kilogramo. Un kilogramo es igual a ¿cuántos gramos? Si tienen a su papá ahí al lado, pregúntele, papá, ¿cuántos? O mamá, o alguien que tengan ahí al lado, ¿cuántos gramos tiene un kilogramo? Deben saber eso para ir a la tienda, para que no les quiten, no les vayan a quitar, no sé si van a comprar un kilogramo de carne, ¿cierto? ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo, niños? ¿Ya le preguntaron a su papá o a su mamá que esté por ahí al ladito? ¿Mil? Mil. La ayuda de un amigo, ahí pueden llamar, mamá, necesito una llamada, una ayuda, ¿cierto? Así como cuando estaban en ese programa de ¿Quién quiere ser millonario? Aún así lo utilizan. Muy bien, listo, mil. Entonces, no va a cambiar nada si yo les digo ahora un kilolitro. ¿Cuántos litros tiene un kilolitro? Mil litros. Un kilómetro. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Mil. ¿Sí? O sea, si yo le quito... las unidades, un kilo significa mil, ¿cierto? De la unidad de la que estemos hablando, ¿no? ¿Todos de acuerdo hasta ahí, niños? Sí, señor. Entonces, no, sí, señor. Cambian las unidades, pero sigue representando lo mismo. Un kilogramo son mil gramos, un kilómetro son mil metros, un kilolitro son mil litros, ¿listo? Entonces, eso no cambia, a pesar de que cambie la unidad, no cambia, ¿listo? Bueno. Bueno, entonces, ya ahí decía camión cisterna, el carro tanque, ¿no? Entonces, son los que normalmente usted mira que cargan agua, ¿no? Normalmente, ¿no? No sé si los tengan destinados. Y pues le están diciendo ahí, un kilolitro trae mil litros, lo que yo les estaba explicando ahorita. Un kilolitro trae mil litros. Y se los cambié, un kilogramo trae mil gramos, ¿cierto? O sea, usted normalmente le puede preguntar a una persona, venga, un kilolitro, ¿cuántos litros trae? De pronto se va a confundir o va a decir, no, porque es que normalmente no lo utilizan a diario, ¿no? Pero usted le pregunta, le venga, un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Entonces automáticamente le van a decir mil gramos, porque es una unidad que utilizamos bastante a diario, ¿no? Un kilogramo de arroz, ¿cierto? Bueno, ¿preguntas hasta ahí, niños? ¿O ninguna? ¿O han entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo. Todo bien. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno. Conversión de unidades entre capacidad, niños. ¿Se acuerdan cómo se convertía de kilómetros a metros? De kilómetros a metros, a decámetros. O sea, cuando yo les expliqué las unidades de longitud, ¿cierto? Pasar de metros a centímetros, a milímetros o de kilómetros a metros. O sea, todo se resumía en lo mismo, en multiplicar. Si usted se va a mover en esta dirección, ¿cierto? Si usted va a cambiar en esta dirección, pues entonces por cada unidad que cambie, o sea, si yo paso de kilos a hecto, multiplico por 10. Si yo paso de hecto a deca, multiplico por 10. Si yo paso de deca a litro, bueno, de deca a litro paso a litro, multiplico por 10. Y así sucesivamente. O sea, por cada unidad que cambie hacia la derecha, multiplico. Inversamente, si yo me devuelvo, ¿cierto? Si yo me voy a convertir una unidad de una unidad pequeña a una grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser lo contrario, va a ser dividiendo. O sea, esto de convertir unidades multiplicando por 10 o dividiendo por 10, ya lo trabajamos, pero con metros, ¿cierto? Y no es nada diferente si lo trabajamos con litro. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Sí, vea, vamos a mirar un ejemplo acá y se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, mire, si nos dicen que se tienen dos depósitos, uno con 5 kilolitros, uno grande, ¿cierto? Y otro con...
25 decalitros, uno más pequeño, ¿listo? Entonces, respectivamente, la cantidad de agua necesaria para llenar los dos depósitos se calcula sumando las cantidades convertidas en litros. O sea, ¿qué nos está proponiendo el ejercicio? Que convirtamos 5 kilolitros, este kilolitros iría acá. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar para llegar hasta litros, niños? Díganme ustedes ahí. ¿Tengo que multiplicar cuántas veces? 3 veces. Una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Sí miran? Entonces tengo que multiplicar 5 por 10. Y ese resultado otra vez por... O sea, 5 por 10. Y ese resultado otra vez por 10. Y ese resultado otra vez por 10. Y cuando multiplique 3 veces por 10, pues me va a dar el resultado. ¿Listo? Entonces... Aquí ese procedimiento lo pueden mirar aquí en la parte de abajo. Ya lo hicimos con sus compañeros de sexto 2. Entonces, el 5 lo multipliqué por 10. O sea, el 5 kilolitros, cuando yo lo multiplico por 10, automáticamente se convierte en hectolitros. ¿Listo? Si quieren, llevémonos este procedimiento para más arriba. Aquí abajo de esto. Pues miren, si yo multiplico 5 kilolitros, este sería el kilolitro, ¿no? La nota de autoevaluación. Lo multiplico por 10, me daría hectolitros, ¿cierto? Y otra vez por 10, entonces me daría 50, ¿no? Y otra vez el 50 por 10, entonces me daría 500 litros. Ah, pero igualmente nosotros tenemos clase otra vez el... Mañana, ¿no? Entonces, si algo mañana, si no alcanzo ahorita, recuerda la nota de la evaluación, mañana, ¿listo? Continúo. Y me daría mañana las dos, la de geometría y la de matemáticas. ¿Listo, niños? Entonces, vuelve y multiplica por 10, entonces ya el 50 se convirtió en 500. Y hasta el momento hemos multiplicado 2 veces por 10, ¿no? Y son 3 veces. O sea que ahora el 500 hay que multiplicarlo otra vez por 10 y nos daría 5000. Hay estudiantes que nos han dicho, profe, pero nosotros ¿para qué multiplicamos por 10, por 10, por 10? Si sabemos que multiplicar 3 veces por 10 es lo mismo que multiplicar por ¿cuánto? Hay estudiantes que les gusta hacerlo así, más rápido. Entonces ellos dicen, no, profe, eso se demora uno mucho multiplicando. 5, si tengo que multiplicarlo 3 veces por 10, entonces coloco 3 ceros, 1, 2, 3. Ah, entonces 5000. Más rápido, ¿cierto? Bueno. Entonces vamos a ver si alcanzamos a recoger la nota de geometría. Entonces, ¿tienen prendido el micrófono para que me vayan diciendo la nota? Asmayer. Tengan encendido el micrófono para que me digan la nota. Asmayer, ¿cuánto se pone de autoevaluación? Alita. Bautista. 4-4. Alisa, 4-4. 4-4. Mariana Cárdenas, 4. Almayo. 4-2, profe. Contreras. Contreras, 4-2. Más o menos me van diciendo en orden. Así, Fontecha, Galeano. García, Juan Pablo. García Salazar. La nota de autoevaluación de geometría, niños. Garzón Miranda. Gómez. Profe, 4-8. 4, profe. García, 4-8. ¿Quién me dijo más? Yo. Garzón. Garzón me dice cuánto. 4. Listo. Por acá me escribió Galeano, 4-3. Juan Pablo García. Me escribió 4. Bueno, Gómez. 4-8. González. López. 4-7, profe. 4-7, López. Giovanni Mesa. Sí, señor. Uy, me adelantó Giovanni Mesa, pero bueno. Marín. 4. A Martínez no está, falla. Mesa, Medina. Profe,
Profe, ya los que ya dijimos nos podemos ir saliendo. Bueno, 3-5. Medina. Ah, Medina me dijo 3-5. 3-5. Listo. Murcia. 4. 4. Navarrete. 4. Que tengo lindo día. Guzmán. Chao. Chao, profe, que le vaya bien. Ya me dieron la nota, ya pueden salir. Profe. Sí. ¿Me escucha? Chao, profe, que tenga buena tarde. Igualmente. Ah, bueno. Ya. Minuto 4-5, ¿no? Profe, los que no alcanzaron a decir la nota. Sí, algo mañana. Fuente 4-5 me dijo. Bueno, Navarre. Ospina, la nota, Palacio. Profe, yo Ospina 4-9. Listo. Palacios, Peña. Chao, profe, gracias por la clase. Profe, gracias por la clase. Bueno. ¿Quién me está diciendo? Chao, profe. Portilla 5, profe. Portilla 5, listo. Profe, Peña 4-6. Profe. Peña 4-6. Profe, Palacios 4-6. Palacios 4-7, profe, 4-7. 4-7. Marín 4. Escribió en el chat. Pero para los quién más. Profe, Urrea 4-8. Urrea 4-8. Profe, Sánchez 5. Sánchez 5. Vigo ya no está, ¿cierto? Falla. Todo. Profe, yo. Plazas, ¿cuánto? 4-4. 4-4, listo. Rojas. Chao, profe. Chao. Gracias por la clase. Hola, orden, un gusto. ¿Quién falta? Bautista, Asmayer, González. Bueno, ya se va a acabar la clase y no me confirmaron. ¿Tolosa no está? Yo sí estoy 5. 5, listo. Rojas. Ya se va a desconectar.